Ok, buenas tardes, buenos días, muchachos. Qué pena con ustedes. Vamos a revisar el tema de taller 6. Un momentico ya, me paro en exactamente en el taller. Bueno, ya parece que empezamos a compartir pantalla. Vamos a pasar. Listo, muchachos. Ok, este es el taller de esta semana. Taller 6, que podrá ser entregado como fecha máxima el 22 de junio, lunes. No olviden que el 18 de junio tenemos la evaluación de los talleres 3, 4 y 5. Muchachos, pero para hablar de números complejos tenemos que hacer un recuento sobre los conjuntos numéricos y vamos a hablar de los números imaginarios. Para ello, pues, tengo preparado un video. Por favor, pongan mucha atención. Trabajando con este número, lo que pasa es que lo consideraban algo raro. ¿Por qué? Porque si recortamos la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 al elevarlo al cuadrado es 9. O sea, 3 por 3, 9. Incluso también la respuesta es menos 3. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos 3 por menos 3, menos por menos da más y 3 por 3 da 9. Entonces, con esto quiero que concluyamos que si yo elevo al cuadrado cualquier número, ya sea positivo, 3 al cuadrado es 9, o negativo, menos 3 al cuadrado es 9 también, quiero que concluyamos primero que al elevar al cuadrado cualquier número real siempre nos va a dar un número positivo. Por ejemplo, nosotros en la calculadora podemos escribir raíz de 20 y hay una respuesta, o raíz de 7,5 y hay una respuesta. Para todos los números reales positivos siempre podremos encontrar la raíz cuadrada, pero raíces cuadradas de números negativos no se pueden encontrar en los números reales. Pero como les venía diciendo, los algebristas ya venían trabajando con este número, obviamente consideraban un número raro porque no tiene una respuesta o una solución en los números reales. Incluso Leibniz en el siglo XVII, imagínense, en el siglo XVII, eso es relativamente hace poco, la humanidad existe hace miles de años, y hasta hace poco todavía el número raíz de menos 1, Leibniz lo consideró, abro comillas, una especie de anfibio entre el ser y la nada. O sea, con esto quiero que concluyamos que en el siglo XVII todavía los matemáticos consideraban el número raíz de menos 1 como algo muy raro, hasta que en 1777 Euler, que fue un matemático muy famoso, yo creo que de pronto algunos lo han escuchado nombrar, Euler fue el que le dio el nombre a este monstruo que tenían los matemáticos, y lo llamó, este número lo llamó con la letra I. ¿Por qué la letra I? Por decir que es un número imaginario. Entonces, ya conociendo un poco de la historia de los números imaginarios, o en especial del número raíz de menos 1, vamos a ver qué sucede cuando elevamos el número I a diferentes potencias, que eso lo vamos a tener que utilizar para los siguientes videos. Empezamos elevando la letra I, o el número imaginario raíz de menos 1, a la 0, pues ya por reglas o por propiedades de la potenciación, ya sabemos que cualquier cosa, sea número o letra, que esté elevado a la 0, el resultado es 1. Esto ya lo sabemos por matemáticas anteriores, que por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a la 0, eso da 1, o 23 elevado a la 0 da 1, o menos 7 elevado a la 0 da 1, o en general, x elevado a la 0 da 1, cualquier cosa que esté elevada a la 0 da 1, por eso el número imaginario raíz de menos 1 elevado a la 0 también es 1. Ahora vamos a elevar la i elevado a la 1, y pues ya sabemos también que i elevado a la 1 es i. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 1 es 5. Recordemos que si yo tuviera 5 elevado al cubo, pues sería 5 por 5 por 5. O sea, el exponente me dice multiplique tantas veces. En este caso este 3 significa que el 5 lo multiplico 3 veces. Como es un 1, pues el 5 lo multiplico solo una vez. Y lo mismo sucede con la i. Si la i la elevo a la 1, pues la multiplico solamente una vez y me da i. Ahora seguimos elevando i al cuadrado. Ahorita vamos a ver que sucede algo curioso, que esto es lo que quiero, con lo que quiero terminar este video. Si elevo el número i al cuadrado, pues voy a hacerlo aquí. El número i es raíz de menos 1. Si eso lo elevo al cuadrado,
Acordémonos que cuando 1 eleva al cuadrado, se puede eliminar ese cuadrado por la raíz, y entonces al elevar raíz de menos 1 al cuadrado, me da como resultado menos 1. Vamos con la i al cubo. En este caso voy a tomar la i al cubo, o lo voy a escribir de otra forma, como i al cuadrado por i, porque pues i al cuadrado por i es i al cubo. Y pues, ¿por qué lo dividí así? Porque ya sabemos el resultado de i al cuadrado y ya sabemos el resultado de i a la 1. Entonces, i al cuadrado ya lo sabemos que es menos 1, y si eso lo multiplicamos por i a la 1, que es i, esto nos da menos 1 por i, da menos i. Entonces, i al cubo es menos i. Ahora voy a escribir con azul porque vamos a ver lo curioso que sucede. I elevado a la 4, i elevado a la 4 lo voy a escribir aquí como i al cuadrado por i al cuadrado, pues ya sabemos que i al cuadrado por i al cuadrado se suman los exponentes y da i a la 4. Esto es i a la 4. ¿Por qué lo coloco así? Pues porque ya sabemos el resultado de i al cuadrado que es menos 1, aquí dice menos 1, por este otro i al cuadrado que también es menos 1, entonces menos por menos da más, 1 por 1 da 1. Entonces aquí i a la 4 da 1. Seguimos con i a la 5. I a la 5 lo voy a escribir como i a la 4 por i. I a la 4 ya lo acabamos de conocer que es 1 por i. Que 1 por i es i. Ya voy acelerando un poquito. I a la 6. I a la 6 lo voy a escribir, pues para la forma más fácil lo voy a escribir como i a la 4 por i al cuadrado. ¿Por qué? Porque i a la 4 es 1 por i al cuadrado que es menos 1, entonces más por menos da menos, y 1 por 1 da 1, negativo. Y por último vamos a hacer i elevado a la 7, que lo voy a escribir como i a la 4 por i a la 3, eso da i a la 7, i a la 4 que es 1 por i a la 3 que es menos i, más por menos da menos, y 1 por i da i, entonces i a la 7 es menos i, y con esto. Bueno, muchachos, ya con eso quería que revisáramos lo que son los números imaginarios. Pero ahora pasemos a la parte compleja. ¿Qué realmente es los números complejos? Entonces, los números complejos están conformados por dos grandes grupos numéricos, que son los reales más los imaginarios. Y a eso es lo que se llaman números complejos. Entonces, tienen una parte real y una parte imaginaria. Y esto es lo que llamamos binomial. Entonces, A, donde A es la parte real, más B por I, donde B I es la parte imaginaria. Pero bueno, antes de comenzar con eso, voy a explicarles con una ecuación. Entonces, la ecuación sería la siguiente, perdón. Vamos a tratar de explicarles el concepto con lo siguiente. Vamos a trabajar entonces, bueno, un lápiz negro de la siguiente manera. La ecuación 2x a la 2 más 75 igual a 3. Teniendo esa ecuación, vamos a tratar de explicarles a ustedes lo que es el número imaginario. Entonces, 2x a la 2 más 75 igual a 3, y queremos saber el valor de la x. Entonces, para resolver, pasamos la parte numérica a un lado y nos quedamos con las incógnitas al otro. Nos quedaría 2x a la 2 es igual a este 75 que está sumando, pasa al otro lado a restar, y nos quedaría 3 menos 75. Ahora, tenemos que 2x a la 2 es igual, ¿cuánto es 3 menos 75? Menos 72. Muy bien. Ahora, tenemos esta x elevada al cuadrado, pero está multiplicándose también con el 2. Entonces, lo primero que hacemos es este 2, está multiplicando, pasarlo a dividir, y nos quedaría que x a la 2 es igual a menos 36, ¿cierto? 72 dividido en 2.
nos quedaría menos 36. Pero ahora tenemos que sacar raíces cuadradas en ambos lados para solucionar esta x. Y nos quedaría que x es igual a más o menos 6i. ¿Y por qué queda más o menos? Porque ustedes saben que toda raíz cuadrada tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Y en este caso, esta i quiere decir que es una raíz cuadrada de un número negativo y eso lo hace convertirse en imaginario. Nosotros sabemos que si fuera positivo, 6 por 6, 36, pero como es negativo, se le agrega la i, que quiere decir que estas raíces son imaginarias. Bueno, entonces volvamos a la guía para verificar entonces ahora el concepto de número complejo. Muchachos, entonces, tenemos que el número complejo está conformado por una parte real y una parte imaginaria. Y vamos a mostrar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, 2 menos raíz cuadrada de menos 9. 2 menos raíz cuadrada de menos 9 se convierte este raíz cuadrada de menos 9 resolviéndolo imaginariamente y nos quedaría 2 menos 3i. Y de esta manera quedaría el número complejo. Ahora en el segundo, como nos lo piden en números complejos y nos dicen que cuánto sería 3 más raíz cuadrada de 16, y ustedes saben que la raíz cuadrada de 16 sí es 4, y eso nos daría 3 más 4, 7 en parte real, y como lo pidieron como número complejo, entonces decimos 7 más 0i, que quiere decir que la parte real es 7 y la parte imaginaria es 0. Ahora, ¿cómo se representan en la gráfica los números complejos? Siempre este eje X que nosotros conocemos como el eje real y este eje de abscisas que ahora pasa a ser eje imaginario nos sirven en el plano bidimensional, plano cartesiano, lo vamos a convertir en un plano complejo. ¿De qué manera? Colocando la parte real en el eje real, que es el eje X, y la parte imaginaria en el eje Y. Por ejemplo, vamos a representar en el plano 3 más 2i. Voy a pasarme otra vez al tablero para mostrarles eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es buscar. Vamos a buscar el plano cartesiano. Ok, entonces tenemos aquí el plano cartesiano, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Gracias, eso. Listo, muchachos, no sé, bueno, un poquito más grande, tampoco tan pequeño porque de pronto ustedes no lo van a ver. Listo, entonces vamos a ver cómo quedaría en el plano 3 más 2i. Entonces, la parte real sería el 3. Y la parte imaginaria sería el 2i. Entonces, nos venimos acá para el plano cartesiano. Buscamos, voy a buscar acá otro color para que resalte y se vea. Y tenemos que el eje real 3 positivo estaría por acá, ¿cierto? 3. Pero más 2i imaginario, 1, 2. 2 imaginario estaría por acá donde se cruzan. Ahí ese punto sería 3 más 2i dentro de la representación de los números complejos. Y este punto ya es un número complejo porque está conformado por una parte real 3 y por una parte imaginaria 2i. Y donde se cruzan sería el número complejo 3 más 2i. Bueno, muchachos, si hay preguntas, inquietudes, de todas maneras, también les he mandado videos de enlace. No lo olviden que podemos seguir trabajando por el grupo de Mathematics noveno para cualquier consulta. Los voy a proyectar al siguiente video, que es
la representación de la segunda actividad, donde se hablaría de qué es la parte real, qué es la parte imaginaria, y al final, pues yo les termino diciendo que cómo se hace cuando tenemos números complejos. Por ahora, entonces, vamos a ver la segunda parte, que es un video sobre la parte de número complejo en sí. Vamos a esperar que cargue el video. Bueno, muchachos, es lo siguiente. Momentico, ya. Bueno, este video también de imaginarios para que por favor lo vuelvan ustedes a ver para que entiendan qué es la cantidad imaginaria y en qué se diferencia de la parte real. Ahora, mis compañeros, queridos estudiantes, vamos a ver qué es las actividades de la semana. Escribir en forma binomial el número complejo representado en el plano. Entonces, tienes en el eje real menos 3 y en el eje imaginario 4. Entonces, por ejemplo, este punto que ustedes están viendo acá, ese punto sería menos 3 más 4i. Y así sucesivamente todos los demás. Ahora, el segundo punto de la actividad. Decir qué parte es real y qué parte es imaginaria. Entonces, la parte real aquí sería menos 4, que es la parte real. Y en la parte imaginaria iría este raíz cuadrada de menos 3. Esa sería la parte imaginaria. Raíz cuadrada, de menos 3. Ahora, si la parte real es menos 2 y la parte imaginaria es 5i, ¿cuál sería el número? Entonces el número sería un binomio de la forma menos 2 más 5i. ¿Ok? Bueno, acá tenemos tres términos donde hay parte real, que es este menos 5, y hay parte imaginaria, que sería raíz cuadrada de menos 9 más raíz cuadrada de menos 4. En este caso, la parte imaginaria serían los 2, raíz cuadrada de menos 9 más raíz cuadrada de menos 4.
Pero si nosotros sabemos solucionarlo para dejarlo en forma de binomio, quedaría menos 5 más 5i. Parte real, menos 5. ¿Y de dónde sale ese más 5i? De raíz cuadrada de menos 4, que sería 2i, y raíz cuadrada de menos 9, que sería 3i. 3i más 2i me da 5i. Eso si no lo pidiesen de forma de binomio, pero de las dos maneras está bien. Solamente es que ustedes decidan aquí la parte real y aquí la parte imaginaria. Bueno, muchachos, vamos a ver ahora sí. Cualquier duda e inquietud, ya saben, no olviden por el grupo de matemática. Por favor, cuando les den más de 3 o 4 términos, lo simplifican para que quede solamente un binomio. Es decir, una sola parte real y una sola parte imaginaria. Por eso les puse 2 videos de las potencias, para que se dieran cuenta de las potencias, de las raíces, cómo se sacan esas raíces negativas. Entonces, pasemos ahora a la actividad 2, que es conjugado de un número complejo. Bueno, en la parte teórica nos dicen que el conjugado de un número complejo siempre es el cambio de diferencia en la parte imaginaria. Tengan en cuenta esto. El conjugado cambia la parte imaginaria. La parte real A sigue siendo A en el conjugado. Si Z es igual a A más BI, Z conjugado sigue siendo A más menos BI. Es decir, cambia solamente el signo de la parte imaginaria. Tengan en cuenta esto, por favor. Muchachos, un conjugado entonces solamente cambia el signo de la parte imaginaria. Ahora, veamos en la segunda actividad qué hay que hacer. En la segunda actividad, por ejemplo, está ya este en forma binomial, menos 8 más 5i. ¿Cuál es el opuesto? El opuesto de un número sí me cambia los dos signos que tenga el número. Por lo tanto, el opuesto de menos 8 es más 8 y el opuesto de más 5i sería menos 5i. Es decir, que el número opuesto sería 8 menos 5i. ¿Y el conjugado? El conjugado me cambia solamente el signo de la parte imaginaria. Menos 8 sigue siendo menos 8 y más 5i quedaría menos 5i. Eso para que entiendan cómo llenar este cuadro. Listo, muchachos, estamos en el mes del emprendimiento, trabajo colaborativo, las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días. Espero que esté muy claro qué es lo que se quiere en las dos actividades y espero también que les vaya muy bien en la evaluación. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Cualquier duda e inquietud, no olviden. El taller 6 de números complejos lo estaremos recibiendo hasta el 22 de junio. Muchas gracias por su participación.